¡Uf! ¡Cállate ya, Sisi! Sisi es el meme con patas de goma del Texas. Un killer que, de no ser por un bug, sería totalmente inútil y hasta con el bug, si estás bien posicionado y la Sisi no juega como un profesional de los esports, sigue sin ser mucha amenaza. Sisi encaja en el rol de Chaser, siendo una alternativa menos directamente versátil y letal que Nubis. Se supone que teóricamente es un personaje de apoyo para el resto de la familia, que puede llevar un montón de sangre encima por defecto, pero dado que sus habilidades la convierten en un antitanque es letal, todo el mundo la usa así. No significa que no debas patrullar, y Sisi es lo suficientemente rápida matando para ser una amenaza en zonas abiertas, además de que tocar una vez al enemigo acaba garantizando daño significativo, y puede eliminar a Leland o a Ana en una sola chase, bajo las condiciones adecuadas. Sisi puede intercambiar veneno con una embestida de Leland o trocearles a lo largo de una chase prolongada. Los principales desafíos de Sisi vienen de jugar con el equipo. Sí, es letal y no te la puedes quitar de encima cuando te toca, pero su daño es bajo e invita a jugadores de Johnny o Bubba a venir para competir contigo por las kills sacándoles de sus patrullas. Vamos, que esto es culpa suya, pero el que se va a comer el teabag luego es el jugador de Sisi. Su comunicación es fácil, ya que sus ataques generan notificaciones de ruido añadiendo más a la tentación del Bubba de dejarlo todo para venir a robarte una kill totalmente hecha. Esto a su vez hace que los jugadores de Sisi se pongan por medio cada vez que hay una chase para proteger sus kills, generando en la comunidad una reputación de jugadores incompetentes y antagonísticos. Puedes bloquear una zona solo con tu velocidad de movimiento, y su letalidad en chase combinada con la persistencia de poder perseguir en cualquier lado permite a Sisi ser una chaser insistente y opresiva, pero requiere un equipo para controlar las zonas que ella deja desatendidas. En partidas públicas es bastante mejor que controles objetivos como el resto, atacando ocasionalmente para dropear cualquier chase extendida. Sisi realmente necesita un equipo organizado para brillar. Para su poder recomendamos aumentar la duración de la nube y del veneno en enemigos. Una vez llegues al nivel 3, Sisi se vuelve mucho más letal, al ser capaz de aplicar daño directo envenenado, lo cual se aplica a cada ataque con nuestra build. Para sus perks, Bloodrunner o Marchando Sangre te ayudarán con un consumo de resistencia elevado. Combinación especial te permite aplicar veneno a cada uno de tus ataques tras pasar por una nube de veneno, y Piernas de Goma añade un efecto de ralentización al veneno y tus ataques. En inglés se llaman Special Blend y Rubber Legs. Su debilidad principal es que las víctimas peleen directamente contigo. Para ganar estos enfrentamientos en PC, recomiendo la técnica del doble machaque o aplicar la F a un botón del ratón y usar el mando a la vez. O machaca muy deprisa y ya está, pero yo reasignaría la F a una tecla más cómoda. Por lo demás, Sisi es una chaser letal que no encaja bien en partidas públicas, con un poder que no aporta mucha información al equipo y un estilo de juego muy agresivo que requiere un jugador con muy buen sentido de juego para exprimirla realmente frente a la fuerza básica y simple de Hiker. Pero cuando brilla, brilla como un diamante sesentero en un cubo de champán mezclado con y otras cosas chorras que les gustaban a los hippies. Hasta aquí nuestra guía de Sisi, esperamos que os haya gustado y recordad que podéis suscribiros a nuestro canal y así apoyarnos o dejarnos un like y comentar qué guías os gustaría ver o si tenéis alguna duda estaremos encantados de resolverla. Nos vemos en el próximo vídeo, frikizoides.